Buenos días para todos. Hoy es el lunes 13 de enero, no martes, sino lunes 13. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, Periscope de Instagram como arroba Ángel Monagas y estamos, por supuesto, a través de gustosaradio.com y Así Amanece Venezuela. Esto es Caiga Quien Caiga. Bueno, mis amigos, como siempre, estaremos bajo la dirección de Alfredo Rojas, la presidencia de Alexis Ortega, acompañados por la gente de Banca Amiga. Banca Amiga, tienen una página web bien simpática, www.bancamiga.com. Allí pueden ustedes resolver, los señores que son emprendedores, comerciantes, empresarios, ciudadanos, resolver todos sus problemas, o por lo menos una gran parte de ellos. Es una cosa insólita, ¿no? Porque uno está hablando de Banca Amiga, pero hoy comienza en Venezuela también el dolor de cabeza del biopago, el biopago. Y por supuesto, alguna gente me ha preguntado, saludos a toda la gente que nos escucha desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, aunque yo estoy desde Maracaibo, Venezuela, y saludo, por supuesto, saludos cósmicos a toda la colonia venezolana y no venezolana que escucha este programa dentro y fuera de Venezuela. Les decía yo que me liberé. ¿Cómo es eso, Ángel? ¿Te liberaste? ¿Te fuiste de Venezuela? No. No me liberé porque me fui de Venezuela. No, yo sigo acá en Venezuela. Me liberé porque pude contratar un servicio de internet. Vamos a ver hasta dónde. No es fácil pagarlo, pero bueno, haremos el esfuerzo. Vamos a ver con la gente de Network Speed Venezuela. Network Speed Venezuela es un servicio de internet de verdad bueno, el mejor precio, el mejor servicio, y yo digo, yo me liberé porque qué bueno es tener internet las 24 horas y a una buena velocidad, una velocidad simétrica, que sea igual la subida que la bajada. Por eso yo digo, me liberé, a todos los amigos que me escuchan. Bueno, comenzamos el programa de hoy. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Vengo de... Ustedes dirán, bueno, pero este no sale de una gripe. No, es que en Venezuela es fregado por los cambios climáticos. Se va la luz, viene la luz, la electricidad, pues ahorita unos fuertes vientos. De hecho, ayer en Paraguaná habían unos vientos terribles, fuertísimos. Ayer en Paraguaná. Estaba leyendo un artículo de Alberto Barrera. Aparece en el New York Times en español. Aparece en el New York Times en español. Pero de verdad yo lo recomiendo el artículo. Dice, luchar contra el cinismo. Dentro de las conclusiones es interesante porque refleja lo que muchos de los venezolanos hemos decidido hacer, y yo me incluyo porque yo soy venezolano, no necesariamente porque yo lo esté haciendo, ¿no? Con respecto a la situación del país, Alberto Barrera, en su artículo que aparece en el New York Times, dice, lucha contra el cinismo. Lo pueden leer en caigaquiencaiga.net, caigaquiencaiga.net. Dice, en Venezuela se gesta una pelea por la institucionalidad. El gobierno chavista avanza con descaro para limitar a la oposición, mientras la ciudadanía, preocupada por sobrevivir, se despolitiza. Es el fin de la política en el país. Yo creo que este hombre ha dado en el clavo de una situación que a mí siempre... O sea, este fin de semana, o para terminar la semana, el presidente del Parlamento, Guaidó, convocó los cabildos. Estaba también el vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berribeste, etc. Fueron muy débiles, la presencia muy escasa. No voy a decir que fue una mala presencia, pero no es lo que se quiere para salir de esta crisis que hay en Venezuela. Uno empieza a decir, bueno, ¿será que la gente no quiere salir de la crisis?
no es que la gente no quiere salir de la crisis. Yo, ayer le comentaba yo a un amigo de Estados Unidos, creo que está en Bogotá en este momento, le decía, bueno, es que en lo que tendría que estar el señor Guaidó es pensando cómo hacer para volverme a conectar con el inconsciente colectivo de la gente. ¿Por qué la gente no acude? O sea, revisarse. ¿Qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo o qué no estoy diciendo para lograr captar de nuevo a la gente? Hay decepción en la gente, hay cansancio en la gente. Y es el artículo de Alberto Barrera, de verdad, es interesante, ¿no? Él habla muchas cosas, habla del caso de Luis Parra, la sonrisita de Carreño. Y él dice que este 2020 ha empezado con otro de esos ejercicios donde la inteligencia cubana y el chavismo usan a Venezuela como si fuera su videojuego. Es una escalada más del totalitarismo, coincido totalmente con Alberto Barrera. Ciertamente la Asamblea Nacional, que es la única institución que todavía tiene legalidad, no controlarla sería un terrible error o falla o derrota. Y evidentemente que Maduro lo sabe, ¿no? Lo sabe. Y él además en esos intereses internacionales que tiene con Rusia es lo que está haciendo. Y lo dice Barrera en su artículo, no es casual que Rusia sea el único país que haya reconocido a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. Por eso yo me río cada vez que los gringos, las autoridades del gobierno de Estados Unidos dicen, le pedimos a los rusos, los rusos no le paran bola a los gringos, no sienten ninguna amenaza, ellos están con sus intereses económicos de lo que representa Venezuela. Todo es parte del mismo entramado, dice Barrera, cada vez la oposición se desgasta más. Y fíjense, el consejo con el que termina Alberto Barrera, yo iba a decir hoy otras cosas, pero me pareció ideal esto que aparece en el New York Times en español. Dice, la dirigencia de la oposición democrática está obligada a redefinirse, a desligarse de los tránfugas y de los oportunistas, estableciendo una unidad que pelee por la defensa institucional y el establecimiento de las nuevas condiciones electorales. La acción internacional debe ir en la misma dirección, aumentar las presiones, exigir elecciones justas y libres. Es necesario rechazar de forma contundente esta cínica farsa que pretende acabar con la política en Venezuela. Ahora, yo pudiera agregarle aquí muchas cosas que no se dijeron, pero me parece muy bueno el artículo porque en pocas palabras define lo que está pasando. La gente se está despolitizando, la gente no quiere que le hablen de política. ¿Por qué? Porque, señores, por Dios, ¿cómo es posible, señor Guaidó, que usted esté hablando como parte, como centro de su discurso, volver a montar un Telesur, por Dios, volver a instalar una mafia, esa misma mafia que me manejó Globovisión y que se llevó todos los equipos de Venezolana de televisión cuando dejó Lucinchi el gobierno y con eso montaron el canal, creo que era el canal 33 antes de llamarse Globovisión? O sea, eso no es, ¿qué coño me interesa a mí, señor Guaidó, que aquí haya un Telesur o no un Telesur? El problema de Venezuela no es ese. Yo no estoy diciendo que no sea importante. Llegará el momento de que eso sea importante. Pero primero, yo no creo que la televisión debe estar en manos de intereses políticos. Yo estoy en contra de eso, volver a montar allí una mafia de Ravel y compañía, y ahí podrán hablar los que les jalen bola a él, los que quieran estar con él, los que les jalen bola a usted. No, no, yo no, yo creo que los medios tienen que ser críticos, tienen que ser antipoder. Por eso es que los medios tienen que ser independientes. Entonces imagínese usted, la gente que está con el peo del biopago, la gente que está en la cola de la gasolina, la gente que está en el problema gravísimo del dólar, del agua, del transporte, entonces usted le viene a hablar de Telesur. Es que, sinceramente, ¿cómo la gente no va? Entonces la gente no quiere que le hablen, se despolitiza.
y me disculpan y me perdonan. Vamos con el repaso de los medios digitales, un resumen de lo que dicen los medios digitales. Hoy lunes 13 de enero, por cierto, 74 años del Partido Social Cristiano Copei, lo que era, y ojalá se logre rescatar el Partido Copei, vuelva a ser Copei una realidad. Yo creo que la democracia cristiana, no porque yo haya militado en ella, hoy en día no soy demócrata cristiano, soy demócrata pero no cristiano, soy cristiano de religión, pero me refiero no demócrata cristiano políticamente hablando, creo en el liberalismo, pero Copei le hace falta al país. Copei le hace falta al país. Ojalá se logre rescatar ese equilibrio, hace falta. Copei tiene excelentes hombres todavía. El socialcristianismo tiene todavía excelentes hombres para aportar a la Venezuela política. Vamos con el resumen de las principales noticias que aparecen en algunos medios web. Bueno, comenzamos en la patilla. Guaidó anuncia la creación de la Comisión Presidencial para la Reestructuración de Telesur. El peo no es Telesur. El problema no es Telesur. Claro, le van a dar importancia porque allá hay intereses de gente que quiere volverse a poner en esa golilla. Entonces, ¿es presidente para una cosa? No, nosotros lo que queremos es que nos resuelvan el problema de la gasolina, señor Guaidó, que haya gasolina en el país. El problema del dólar, señor Guaidó, todas esas cosas son los temas importantes. El Nacional señala, Juan Guaidó, a la dictadura no le quedan opciones. Yo creo que le quedan todavía opciones, y mucho más con ese tipo de actitudes que usted tiene. El presidente interino descarta el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y apuesta por la presión internacional. Yo respeto a los que, yo no estoy convencido ya de que salgamos de esto por elecciones. Yo creo que hace falta un mecanismo de presión que obligue a unas elecciones, pero un verdadero mecanismo de presión. Efecto Cocuyo dice que Luis Parra pidió indultar a Salva Food, dice la embajadora de Venezuela en Bulgaria. Por cierto, que en esta investigación que hicieron cuando fueron a Bulgaria, encontraron la firma de algunos diputados que tendrán que explicar por qué ahí aparece en su firma. Algunos diputados incluso que no son que son de la bancada de oposición, pero que no son del sector de Guaidó. El Nacional dice, canciller colombiana, persistiremos en estrechar el cerco diplomático a Maduro. Maduro, con ese apoyo de China, de Rusia, de Turquía, ahora de Argentina, porque Argentina puede ser que no esté de acuerdo con lo que pasó en la Asamblea Nacional, pero miren, ahí le regresó la embajadora. La patilla también señaló hoy un artículo, a Horizontal Well Drillers, a 3 años de recibir un contrato de 1.29 mil millones de dólares de PDVSA para perforar 191 pozos en la faja del Orinoco, cierra sus puertas. Mala noticia esa. El Pitazo tiene una investigación, conoce a la empresa creadora del sistema para cobrar el petro, la empresa argentina Excle, con domicilio en Caracas desde el año 2004, no solo se encarga de todo el sistema automatizado para las elecciones en Venezuela, sino que también está detrás del sistema biopago. Infobae señala, Infobae, en una de sus investigaciones, pese a las amenazas, cientos de militares venezolanos no regresaron a los cuarteles tras las vacaciones navideña. También trae Infobae hoy como un paradisíaco destino turístico venezolano se convirtió en una base del tráfico de droga a Europa. Por años, Isla Margarita fue un destino predilecto de turistas en busca de playas azules en el Caribe, pero hoy es sobre todo el epicentro del tráfico de cocaína de los carteles colombianos. El Pitazo, el narcotráfico construye pistas clandestinas en fincas zulianas, dice El Pitazo. Sigue el narcotráfico aquí haciendo desastre.
pero de vez en cuando el gobierno deja de decir que capturamos tres y capturamos unos kilitos de marihuana, bueno, imagínense ustedes. Tal cual dice, aparece en la economía venezolana un nuevo marcador del dólar, los bodegones. Es que eso de los bodegones es insólito. En medio de tanta hambre, decía, uno ve que sale todos los días un supermercado nuevo, un bodegón, y usted consigue de todo allí. Consigue. Es como entrar a un supermercado en los Estados Unidos. El problema es pagar los productos. Efecto Cocuyo dice, déficit de trenes del metro alcanza 81,57%. NTN 24, Venezuela registró 8 feminicidios y 11 muertos en el exterior en la primera semana del 2020. También aparece el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. 23% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar ante fallas de los servicios públicos. Armando Info tiene una investigación aquí. Sin previsión ni defensa, la sífilis recorre las salas de parto venezolanas. Oye, terrible esa información. Van 120 personas afectadas por paludismo en Sierra de Perijá. Por cierto, hay un virus, a mí me dio ayer un día, a mi suegra le ha dado varios días, a mi hijo le dio 2 días, un terrible virus con dolores, vómito, diarrea, es que aquí no salimos de una para entrar en otra. Unión Radio señala que transportistas proponen anclar pasaje en Caracas a 10 centavos de dólar. El Pitazo dice, pitaron a Freddy Bernal en el inicio de la Vuelta al Táchira. Son algunas de las noticias. Un joven venezolano recibió un disparo al tratar de impedir un asalto en Ecuador. Lamentable. Policía capturó en Medellín a venezolana con más de 100 dosis de marihuana. La agencia francesa de noticias dice, Evo Morales dice que si vuelve a Bolivia formaría milicias armadas como Venezuela. Por ahí dice que Maduro está preparando un golpe de estado en Bolivia. Frustran atentado contra Rodrigo Londoño alias Timochenko en Colombia. El partido de la FARC dice que no existe confirmación de esos hechos, que el gobierno atribuye a guerrilleros que abandonaron el proceso de paz. El deterioro de la democracia en Brasil se agrava en el primer año de Bolsonaro. Un tipo duro, polémico, controversial. Río de Janeiro coronó al rey Momo y dio el pistoletazo de salida a 50 días del carnaval. Hezbollah amenazó a Estados Unidos, sus fuerzas abandonarán Medio Oriente vivas o muertas. El Pentágono admite no tener pruebas de que Soleimani fuera a atacar 4 embajadas. 8 cohetes impactan en base iraquí que alberga soldados estadounidenses. Estados Unidos condena el último ataque con misiles contra una base iraquí. Francia, Reino Unido y Alemania exhortan a Irán a volver al pleno respeto del acuerdo nuclear. Las fuerzas del régimen iraní reprimieron las masivas protestas en Teherán. La agencia francesa de noticias, los líderes enfrentados en Libia llegan el lunes a Moscú para firmar alto al fuego. El País dice, de España, el hombre fuerte de Libia acepta el alto al fuego propuesto por Rusia y Turquía. Donald Trump pide frenar el juicio político en víspera de su inicio en el Senado. Pelosi cree tener testimonios suficientes para la destitución de Donald Trump. Bueno, está la cosa pelúa en los Estados Unidos. El director de Human Rights Watch anuncia que Hong Kong le prohíbe la entrada. El presidente de España, Sánchez, defiende su gobierno y promete diálogo frente a discordia en España. Benedicto XVI, el Papa emérito, vamos a decirlo así, se opone al fin del celibato en un libro. El príncipe William, esto de lo que pasa en Inglaterra, sobre la crisis con Harry y Meghan, apoyé a mi hermano toda la vida, no puedo hacerlo más. Ahí está la realeza británica ahí peleando, pues. En Canadá le negó la visa a la esgrimista chavista Alejandra Benítez. Bueno, muy vinculada al gobierno de Maduro, por supuesto. Esas son algunas de las noticias. Por cierto, en fútbol, el jugador del Barcelona, Luis Suárez, estará 4 meses de baja. Oye, eso es una baja sensible para el Barcelona. Bueno, algunos piensan que sí es bueno que tome el control de Telesur. Dicen que eso va a doler a Maduro. A Maduro eso no es lo que lo va a doler.
lamentablemente, pues creo que perdimos el boche. Me preocupa más la impresionante forma como el narcotráfico se extiende desde el Zulia hasta Margarita con total protección e impunidad. Vamos ahora con las portadas de los poquitos medios impresos que aparecen en Venezuela. El Universal a dos columnas. Guarino, el Petro es un mecanismo de pago y no de inversión. El analista considera importante generar confianza y credibilidad en los mercados financieros en primera instancia. Gobierno reitera en la ONU denuncias sobre efectos del bloqueo. Arreaza dice que hace meses hicieron la misma gestión por las medidas, dice el Universal. Transportistas de Caracas piden fijar el pasaje en 10 centavos de dólar. Todo lo están pidiendo en dólar. Imagínense ustedes hacia dónde vamos. Un pasaje va a costar promedio de los 25 a 30 mil bolívares de los actuales. Bolsa de Valores de Caracas negoció más de 31 mil millones. Son algunas de las noticias. Bueno, el dólar amaneció en las mesas de cambio a 67.213. Son algunas de las notas del diario El Universal. Seguimos leyendo el diario 2001, en la versión impresa del 2001. Tiroteo en el 23 deja a 5 muertos. Un enfrentamiento entre presuntos colectivos aterrorizó a los habitantes del bloque 37 de la populosa parroquia debido a la incesante ráfaga de tiros durante la tarde del domingo en el sector. Aún se desconoce qué originó tal conflicto. Misión Nevado promete más atención a los peluditos. Desde hace 6 años han sido atendidos más de medio millón de animales. Vaivén del negro pone en vilo a las remesas. Sí, el precio del dólar va y viene. Alzas y bajadas bruscas del dólar preocupan a beneficiarios de aportes al exterior. Naturaleza inclemente. Una serie de eventos catastróficos o llamativos han surgido en los primeros días del 2020. Temblores, incendios, conflictos bélicos, muerte de animales y hasta erupciones de volcanes han comenzado a aparecer. Esto parece una película de Hollywood. Un meteorito fue reportado en la base de Popocatépetl que empezó a tener actividad. ¿Qué más podría pasar? Digo yo, pregunto. Deficiencia en servicios empuja a la diáspora, si la gente cansada de que se le vaya la luz, de no tener agua, etc. El diario Meridiano, como siempre, una nota deportiva. Supercopa de España, rey en el desierto. Real Madrid recurrió a la tanda de los penaltis para someter al Atlético de Madrid. Alisten las maletas, el voleibol masculino se apoderó de la plaza en disputa en Chile, dice el diario Meridiano. Son algunos de los titulares de los medios impresos. Vamos a ver el diario de Lara, el diario de Lara, o mejor dicho, perdón, la prensa de Lara, así se llama el periódico, ¿no? La prensa de Lara. Vamos a ver qué nos dice hoy la prensa de Lara, que siempre saca sus titulares. Vamos a ver, no lo tenemos todavía, no tenemos titulares todavía de la prensa de Lara, no lo tenemos todavía, así que no se los puedo mostrar. Vamos a seguir con el diario del gobierno, Últimas Noticias, la página web de Últimas Noticias. El front de la página web dice: 1027 consultorios populares han sido rehabilitados en las últimas semanas. Ha sido un trabajo conjunto entre la Gran Misión Barrio Nuevo y Barrio Tricolor. Es lo que refleja lo del Ministerio de Salud. Vayan a ver los hospitales, el de Portuguesa, para que vean el desastre, el de Barinas, los de Maracaibo, para que vean ese desastre. Llevaban dediles de cocaína en peluche, agarran unos poquiticos pequeñitos y del grueso lo dejan pasar. Son algunos de los titulares del diario Últimas Noticias. El diario El Nacional se va con esta noticia. Canciller colombiana: persistiremos en estrechar el círculo diplomático de Maduro, dice el diario El Nacional. Evo Morales dice, pues, lo que formará milicias de llegar de nuevo a Bolivia. Río de Janeiro coronó al Rey Momo. Venezuela regresa al voleibol.
Cifra de refugiados por sismo en Puerto Rico alcanza los 4.471, alguna de las notas del diario El Nacional. Tal cual digital, dice, con Guaidó o Parra en la presidencia, persiste el desacato de la Asamblea Nacional. Zona industrial de Maracaibo, un pueblo fantasma, la zona industrial de Maracaibo, la zona industrial de la costa oriental del lago, la zona industrial de Valencia, es que las zonas industriales de Venezuela son pueblos fantasma. Una nota interesante del diario Tal Cual Digital, también aparece en talcualdigital.com. Obispo ratifica llegada abrupta a la conferencia episcopal venezolana, pero Luis Parra dice que fueron a buscar ayuda. Bueno, para que usted vea cómo son las cosas. Un pueblo fantasma, dice acá la nota. Bueno, obispo pues le sacan el cuerpo a Luis Parra tras querer imponer una visita a la conferencia episcopal venezolana. En Irán, bastantes protestas por error de un avión ucraniano, pues enciende las protestas, dice Tal Cual Digital. El diario La Prensa de Lara, las noticias del centro, Basabe, esta es la procesión de la fe. Bueno, pues sí, se está preparando ya el evento de la Virgen de la Divina Pastora. Esta es la procesión de la fe y de la esperanza. Todo Barquisimeto abocado en eso. Aseguran que comerciantes sí cobrarán ventas en Petros. Con bailes y serenatas, cultores homenajean a la pastora. Invierten recursos para restaurar obras en Santa Rosa. Esto es una noticia lamentable y refleja la situación de la mayoría de los zoológicos del país. Muere Tara, la tigresa blanca del zoológico de Bararita. El zoológico de Bararita está en todo el centro de Barquisimeto. Un zoológico que era muy bonito, acogedor, bien organizadito. Bueno, eso se ha venido abajo, el hambre, los animales están muriendo de hambre. Igualito que el zoológico del Castaño en Maracay. Triste, lamentable esa noticia. Guaidó creará comisión para reestructurar Telesur. Bueno, sigue el hombre con su tema de Telesur. El abucheo de Freddy Bernal, la posible beatificación traería alegría a los católicos. Son algunas de las notas que aparecen en el diario La Prensa, en la página web del diario La Prensa del Estado Lara. Seguimos leyendo. Ah, bueno, les traía hoy una nota, con esto finalizo el programa de hoy. Fíjense, una nota que le da principal importancia al New York Times de hoy en inglés. Los libros, casi 8 columnas le da. Bueno, no le da 8, pero le da una importancia grande en su edición de hoy del New York Times. Dice, los libros de texto de historia de Estados Unidos pueden diferir en todo el país, en forma que están sombreadas por la política partidista. O sea, se encontraron con que la historia está deformada en varios estados. La historia de americana, de los Estados Unidos, y citan, por ejemplo, el libro de texto de California, como ejemplo de una declaración de derechos anotada. Un libro de texto de California explica que las decisiones sobre la segunda enmienda han permitido algunas regulaciones sobre armas. En el mismo lugar, la edición de Texas del libro de texto contiene solo un espacio en blanco. ¿Se dan cuenta? Y hay otro ejemplo, los adolescentes en ambos estados aprenderán sobre el renacimiento de Harlem y los debates sobre el impacto del movimiento en la vida afroamericana. Pero los estudiantes de Texas leerán que algunos críticos desestimaron la calidad de la literatura producida. Entonces, dos estados, 8 libros de texto, dos historias, pareciera que hay dos historias americanas. Lo analiza hoy el New York Times. Y así es como las divisiones políticas dan forma a lo que los estudiantes aprenden sobre la historia de la nación. ¿Qué pudiéramos decir nosotros en Venezuela? Imagínense. Mis amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos cósmicos a toda la colonia venezolana. Gracias a la gente de Network Speed Venezuela por el servicio de internet. Gracias también a Banca Amiga
A todos los que sintonizan este programa, mi saludo cósmico solidario desde Maracaibo, Venezuela. Estamos en gustosaradio.com. También estamos en la radio comercial de Maracaibo. Hoy no fui a trabajar, por cierto, teníamos unos problemitas en Rumbera Network 98.7, pero mañana sí arrancamos. Las bendiciones del Padre Celestial se derramen sobre todos y cada uno de ustedes. Que la fuerza los acompañe el día de hoy.